pueblo. Jamás fui un cristiano, no. Siempre fui raza inferior. ¿A quién venderme? ¿Qué bestia adorar? ¿A qué imagen santa atacar? ¿Qué corazones destrozaré? ¿Qué mentira debo sostener? ¿Sobre qué sangre? Amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me encuentro muy feliz y contento de reencontrarme con todos ustedes que están ahí a través de sus pantallas, por supuesto, de Canal 16 de Cablemundo y a través de la radio 102.3 Radio Imagen. Así es, también estamos en vivo por la transmisión vía Facebook e Instagram. Nos encuentras como en la fanpage oficial de Imagen Televisión. Por supuesto, también nos encontramos en YouTube. Dale al buscador Pase Gol Imagen TV. Gracias al profesor Ramiro por el pase, por supuesto, luego del programa Matices, que estuvo muy entretenido, ¿no? La entrevista con el profesor Ore, que nos dice que está haciendo el trabajo con los chicos, ¿no? Los chicos de la sub-20 y las divisiones menores del fútbol peruano, porque el fútbol peruano tiene que mejorar, señores, tiene que mejorar. Porque sí, muy bien, entonces de esta manera arrancamos el programa hoy viernes 23, ¿no? 23 de noviembre, ya estamos en la parte final de este mes. Se vienen tres partidazos el día de mañana, tres finales, ¿ah? Ojo, que ninguno de ustedes se lo puede perder. Bueno, tenemos la final de la Copa Libertadores, River Boca, partido de vuelta. También tenemos la finalísima de la Copa Perú, juega el Club Santos versus el equipo Molinos, el Pirata, y también juega UDA versus Alianza Universidad. Otra final que no se pueden perder es la Copa Maracaná, que ya llegó a su final, señores, el día de mañana. Entonces se van a enfrentar los equipos de licorería Mr. Aller y la Colpa versus el Chino Fútbol Club. Ay, 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 entonces llegó a su fin este certamen muy bonito y entretenido, así es. Bueno, arrancamos entonces las noticias. El día de hoy se llevó a cabo la inauguración del campo de la ex Concha Acústica, ¿no? Que ahora es polideportivo, y también de grass sintético Chacarita Versalles, ¿no? Ahí estuvo entonces toda la gente que es allegada al deporte y por supuesto las autoridades. Bueno, esto es una grata noticia porque es en mejora al deporte y a la salud de la comunidad. Vamos a ver entonces la gran inauguración. Y básquetbol. Nuevas pistas deben estar en el terreno de. En su cima los Andes acercan, la bandera redonda. Ya por iniciado esta contienda deportiva. Dani que se apodera del esférico, el portero de Pedro Blasque, rápida contra Andoya, suelta rápidamente hacia el otro sector. Sigue el fútbol, señoras y señores, tiro libre, pelota parada desde atrás, un potente remate. Frente al alumbrado público, así es, señor. Sigue el fútbol, el pecho la viene controlando la Reikipo. Reikipo que la juega por el medio, para que la controle. De alguna u otra forma ser parte de la historia al inaugurar estos dos recintos. Muchas gracias por asistir. Gracias nuevamente a los jóvenes, a las señoritas que están acá presentes, que ya demuestran que
en esta cancha no pueden hacer solo un trauco como vi en un comercial hoy día en redes sociales. Hay tanto talento en San Martín que realmente nos merecemos mucho más espacios públicos y abiertos como este. Muchas gracias. Ya vamos a hacer algo histórico. Ahí está la institución educativa Santa Rosa. ¿Lofelia Velázquez está o no está? Ay, 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 yo. Y estamos. Atarapoto y San Martín como una potencia, no solamente nacional, sino también que se extienda más allá de nuestra frontera del Perú, lo que es el vóley. También quería compartir con ustedes que en este mes de noviembre, o a finalizar el noviembre, o la primera quincena de diciembre, estaremos entregando a todos ustedes ya un expediente técnico terminado en lo que es un parque temático. Aquí nomás, donde funciona agricultura, se va a desarrollar un parque único a nivel de país. Clemencio Pinchi, vamos a ver, vivió Fede Brásquez. Ofelia Velázquez, frente a la pelota está el jugador, camiseta número 10 en espalda, Jack. Con botín derecho viene enviando esa pelota arriba al corazón del área. Logra cabecear. Fuerte los aplausos, señoras y señores. De esta manera se le debe la plancha, mejoramiento y ampliación de la infraestructura deportiva. Bueno, ahí estuvo la inauguración por parte de nuestros autoridades, sacha autoridades diríamos, ¿no? Bueno, como siempre ustedes saben que nuestra posición ante las autoridades es la mejor vista, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a lo nuestro, que es el fútbol, que es el deporte y nada más. Ahí vemos a Jorgito, que está en todas, ¿ah? Ayer en la final de la Copa Maracaná también estaba ahí, el equipo que iba ganando, ahí se iba la barra. Ya le volteaba el partido del otro equipo, ahí se cambiaba ese Jorgito, es el comodín del deporte acá en la región San Martín. Vamos a ver precisamente qué es lo que pasó ayer en una de las semifinales de la Copa Maracaná. Ya conocemos entonces quiénes son los finalistas. Vamos rápidamente. Muy bien, se resolvía entonces el partido entre Licorería, el Mr. Aller, ¿no? Mr. Aller y la Colpa Fútbol Club. Dejaba en carrera entonces este gran equipo, muy muy potente, es del Bimasac de Tarapoto, ¿no? Que tiene en sus filas a Johan Guevara, a Roldán, entre otros equipos, este equipo muy joven, ¿no? Que se queda afuera de la competición. Pero seguimos viendo entonces las imágenes. Licorería, Mr. Aller y la Colpa Fútbol Club siempre era el equipo que proponía, ¿no? Ya el partido ya había marcado el gol, lo que es el chico Jairo, 3-2 iba ganando Mr. Aller y Colpa. Y bueno, Bimasac hizo muchos intentos, pero yo creo que ahí falla la zona de técnica, ¿no? El área técnica tiene que hacer los cambios precisos de acuerdo
al funcionamiento del equipo en esos momentos y las necesidades, ¿no?, del mismo. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesitaba un gol rápidamente y bueno, habría que meter un poco más de poder ofensivo, ¿no? Entonces eso es lo que le faltó a Bimasak, le faltó la reacción al golpe, el golpe del 3-2, ya no pudieron reaccionar más. Entonces yo en el lugar hubiera metido un delantero más, ¿no? Jugar con un solo central o hacerlo jugar al arquero jugador, ¿no? Metería por ahí un cambio. Pero bueno, la cosa es jugarnos el todo por el todo, ¿no? Porque ya estás peleando por el jugoso premio que es de 11.000 soles, entonces te estás quedando afuera. Pero bueno, ellos pueden disputar el tercer puesto. Pero a lo que es el partido, vamos haciendo la lectura del mismo. Lo que se necesita, vamos a hacerlo. Y bueno, y Mr. Aller y la Colpa sí lo hizo. Metieron un 9 muy quisquilloso, ¿no? Muy desequilibrante y ganó muchas faltas. Ahí lo vemos al chico al 19, la primera falta que gana. La segunda es ese, y bueno, ganó muchos balones por arriba y eso le dio tiempo, respiro al equipo. Ahí vemos cómo aprieta, cómo muerde el jugador, entonces muy buen cambio. Bueno, se sabe que la defensa parte desde arriba, ¿no? Desde los delanteros, ellos tienen que estar muy rápidos y a la marca para que el equipo no venga en contragolpe, ¿no? Seguimos viendo las acciones, ya segundo tiempo, 3-2, entonces la Colpa y Mr. Aller versus Bimasak. Ahí vemos un intento más de Bimasak, despeja, ahí lo tiene el que entró recién, gana una falta, ahí lo vemos, muy buen trabajo entonces táctico del chico 19 recién ingresado, ¿no? Hizo su trabajo al pie de la letra, ahí lo vamos a ver una vez más cómo disputa un balón, ahí está, falta otra vez, gana, muy bien, eso es lo que se tiene que hacer, ganar tiempo, porque ya estás a puertas ya de entonces de entrar a una final, ¿no? Y estos ya son los tramos finales del partido donde se juegan todo por el todo. Ahí ya el arquero se había ido ya lesionado, se había dado un golpe en la cabeza y bueno, le había reemplazado el chico Moya, ¿no? Nada para hacer entonces para Bimasak, ya faltaba un minuto y los jugadores, ahí vemos el ex Unión Tarapoto y Suiza, ya quemaba el tiempo, ¿no? Ya bueno, meritorio, ahí vemos también a Harold Alexis, que llega otra vez a una final como lo llegó en la Copa Aracaba. Bueno, la gente se fue feliz y contenta por el espectáculo que vimos hace unos instantes, ¿no? Bueno, felices y contentos. El día sábado, el día de mañana, es la gran final entonces de la Copa Maracaná. Bueno, nosotros tenemos que ir a la primera pausa del programa, pero cuando volvamos, no se mueva, que venimos con toda la segunda división, venimos con el caso Javier Trauco, y está en Lima para el día de mañana disputar su segunda finalísima en estos dos últimos años consecutivamente. También venimos, por supuesto, con información de internacional. Habló el primo Miguel Trauco, mandando saludos a toda la gente de Tarapoto y a toda la gente de Santos, y por supuesto, las fijas. No se muevan. Doble Play de Cablemundo. Ahora viene con canales de alta definición. Alta definición. Tenemos el servicio de internet más rápido, los mejores canales de deporte, Fox Sports, y los canales Turner que más te gustan, como TNT, True TV, Cartoon Network, CNN y los mejores canales locales. ¿Qué esperas? Llámanos al 042-5309-28 y solicita tu servicio Doble Play. La nueva era de las telecomunicaciones con canales de alta definición lo vives por Cablemundo. El mundo en tus manos. En esta Navidad, regala amor, regala esperanza, regala ternura y bondad. Y sobre todas las cosas, regala una sonrisa. Imagen TV te desea feliz Navidad. Confecciones Huacachi. El centro del diseño y confección de prendas publicitarias e institucionales. Bordados y estampados de excelente calidad para instituciones públicas y privadas. Acabado perfecto y a su medida. Confecciones Huacachi.
Te esperamos en el Girón Cabo Alberto Lebu 552 Tarapoto. WhatsApp 976-378028 o al 967-669017. Confecciones Ucachi. La madera a precio justo y de gran durabilidad la encuentras en Maderera Milagros. Maderera Milagros, compra y venta de madera de las especies caoba, cedro, ishbingo y otras variedades. Además, brindamos servicio de aserreo, machimbrado, traslapados y otros. Maderera Milagros te espera en el sector Chontamullo sin número, lote 9. Maderera Milagros, Maderera Milagros. Denuncie llamando al 942-4626-42 o al 528370. Ejerce tu ciudadanía. Fogapi, el fondo de garantía para préstamos a la pequeña industria. ¿Necesitas una carta fianza? Fogapi te la da. ¿Necesitas capital de trabajo? ¿Un crédito de proveedores? ¿Un adelanto de contratos? Solicite una carta fianza de Fogapi. Carta fianza para la MIPE, tu garantía para crecer. Fogapi, el fondo de garantía para préstamos a la pequeña industria. Está ubicada en Girón Manco Cápac, 196 Tarapoto. Primer piso, Cámara de Comercio, Producción y Turismo San Martín. Imagen TV te desea feliz Navidad. Estamos de vuelta en tu programa favorito de deportes, número uno, Pase Gol. Somos tu Pase Gol a la información deportiva. Te damos el pase milimétrico y tú solo la tienes que empujar. Ay, ay, ay. Seguimos entonces. La segunda división está de candela, señores, de candela, porque se siguen jugando los partidos y hay equipos que todavía tienen esperanzas, y uno de ellos es Cienciano del Cusco, el papá, el más grande del Perú, el campeón y, bueno, recampeón de la Supercopa, bueno, ganó la Copa Sudamericana y ganó la Recopa el siguiente año frente nada más y nada menos que a River Plate de Argentina, ¿no? Que va a jugar el día de mañana, dos venciendo a los más grandes de Argentina y de Sudamérica. Cienciano se proclamó campeón por ahí ya lejanos 2003-2004. No habló entonces el entrenador Gustavo Roverano, dice que el equipo tiene una oportunidad, tiene un chance jugando este partido por el tercer puesto con Juan Aurich, y la van a aprovechar para poder entrar al cuadrangular de repechaje. Escuchamos entonces a Roverano. Afinando el grupo, esperando que nos vaya de la mejor manera, porque el grupo está bien, se ha recuperado bien y confiamos plenamente en lo que se puede hacer el día domingo, ¿no? La idea es tener todas las alternativas posibles y nada, hemos tenido una buena semana de trabajo a pesar de haber venido golpeados, pero se ha tenido una buena semana de trabajo. Trabajamos muy bien el martes, muy bien el miércoles, ayer hicimos el fútbol, hoy trabajamos bien también, así que eso también nos da confianza, ¿no? Más allá de que uno siempre en la semana trata de afinar un poco el tema, pero
Yo, por ejemplo, cuando termina el partido, nos juntamos con los profes, ya estamos buscando las alternativas y viendo qué manera podemos suplantar a los que no van a poder estar. Y en la semana también nos llevamos un poquito también por cómo lo vemos, ¿no? Pero sí, nosotros siempre estamos preparados para eso y nada, el grupo está bien y yo confío plenamente en el grupo que vamos a hacer dos buenos partidos, ¿no? Y bueno, yo soy una de las personas que siempre me gustó, más allá de que, como siempre hablamos, la prioridad es nuestro equipo, porque no podemos estar analizando al rival si nosotros no corregimos nuestros propios errores, pero sí, siempre analizamos al rival, siempre vemos, a pesar de que ahora esta vez no hemos tenido mucho material del último partido que jugaron, pero sí los conocemos y nosotros tenemos material de los partidos anteriores. Son jugadores que ya hemos enfrentado y ya más o menos sabemos a qué juegan y nosotros ya lo hemos enfrentado también en esa cancha, ¿no? Bueno, escuchamos las palabras del profe Gustavo Roverano, ¿no? Que se le ve un poco confiado al partido que va a sostener con Juan Aurich de Chiclayo. Saquen sus favoritos. Entonces, ahora vamos a escuchar las palabras del campeón de ajedrez. No es campeón de ajedrez. Es el volante creativo de la Universidad César Vallejo, ¿no? Que tiene, por supuesto, un aspecto físico como el de Ricardo Cacá, ¿no? Parecía un estudiante universitario, ¿no? Dice que la Vallejo está lista y preparada para enfrentarse a Manucci, que lo conoce muy bien y que va a ser una final para deleite de todos los peruanos. Lo escuchamos entonces. Sí, sobre todo porque estamos a un paso de volver a repetir lo que no pudimos conseguir el año pasado, ¿no? La tomo como una revancha. Y sí, estoy muy emocionado, de verdad, es algo muy importante para mí y, como te repito, lo tomo con una revancha que la quiero ganar. Sí, ahí creo que te lo demostramos el partido pasado, ¿no? Era un rival al cual no le ganábamos durante el año, una remontada que muy pocos confiaban en nosotros y se dio. Creo que el técnico influye mucho en eso y sobre todo el grupo, con la confianza. Que intente, que no deje de hacer lo que me gusta, que no deje intentar y que sobre todo nadie me quite mis sueños. Sí, siempre uno aspira más, ¿no? Si bien es cierto, vengo siendo continuo en el plantel, pero uno siempre aspira más y es a lo que yo aspiro. Yo siento que aún no he dado todo de mí y voy a seguir por ese camino para llegar a mi máximo nivel. En lo personal, sí, porque soy trujillano, sé cómo se viven los encuentros ante Manucci. Y sí, como te repito, es muy motivador para mí, para el plantel, y es un partido que no lo vamos a querer perder. Muy bien, escuchamos las palabras de Arly Benítez, no más parece campeón de ajedrez, parece ajedrecista que futbolista profesional, pero muy bien, muy destacado el chico volante, ¿no? Entonces, de trujillano de nacimiento, y le faltó decir nomás, soy hincha del Manucci, ¿no? Pero sí, él tiene muchas aspiraciones y eso es bueno, ¿no? Que gane el mejor. Entonces, la final de la segunda división será este domingo 25 de noviembre. Ahora vamos a hablar de un entrenador y un viejo conocido del fútbol peruano, ¿no? ¿Quién es? Juan Carlos Basalar, que ahora es entrenador de Molinos El Pirata. Así es, el equipo que tiene a Jack Sparrow en el escudo, que lo tiene que cambiar si no quieren tener problemas legales. Juan Carlos Basalar nos dice que los chicos están contentos y muy emocionados para ir a su debut el día de mañana frente al equipo de Javier Trauco y nada más y nada menos que Martín Dalorso. Nos da entonces sus apreciaciones Juan Carlos Basalar. Gerardo, muy contento de estar acá nuevamente. Una finalísima que todos seguramente la habrán querido jugar, nos tocó a nosotros. De una manera u otra hemos llegado, creo que de la mejor forma y tanto así que hay mucha expectativa. Sí, sí, la verdad que la gente de Lambayeque y del Molino El Pirata, los directivos andan muy, muy felices, contentos de haber llegado a esta instancia y pensar nada más en el sueño que todos tenemos, seguramente de poder llegar ahí a primera división. A ver, primero hay un buen grupo humano que se ha conformado desde mi llegada, hace 3 meses y medio que estamos con ellos, creo que hemos logrado cosas importantes de inculcarles a ellos que lo profesional estaba por encima de todo y lo han entendido de esa manera y estamos así ahora, ¿no?
ahora. Sí, pero creo que por encima de ello está la experiencia, ¿no? Ajá. Así que la experiencia se la vamos a transmitir de alguna manera para poder este primer partido sacarlo adelante. Sabiendo que nos se han incorporado tres jugadores importantísimos para el grupo y pensar pues que el día de mañana empezar con buen pie. Sí, un rival de mucho respeto. Lo hemos analizado ya viendo algunos videos. Son jugadores rápidos que tienen adelante. Está conformado, creo que también por un buen técnico. Sí, claro. Yo para llegar acá conversé mucho con la dirigencia y prestó mucha atención en el tema que yo pretendía. Primero, número uno era la logística, ¿no? Creo que me han apoyado en todo momento. Hemos tenido momentos difíciles, pero ellos han sabido sobreponer esta dirigencia y quieren llegar a lo muy lejos. Te hablaba de la logística porque los campos de juegos allá a veces es muy precario hablar, pero es una Copa Perú donde tienes que evaluar muchas cosas y ellos han sabido apoyar desde un momento los dirigentes. Así que en ese sentido estamos tranquilos, estamos trabajando de la mejor manera para que el jugador solamente piense en fútbol, no hay otra. Geoffrey Vázquez, ¿cómo te va? Placer saludarte. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Sí, bien, tranquilo. Agradecido con Dios por habernos traído aquí a la ciudad de Lima a disputar una finalísima. Y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera, pues, ¿no? Qué lindo grupo este, ¿no? Que se ha formado, ¿no? Sí, es una familia. Estamos muy contentos, como te dije. Esperemos campeonar y llevarle el fútbol pues, a Chiclayo, porque no, ahorita no hay fútbol profesional. ¿Este es un grupo solidario, digamos, de muchos amigos? ¿O son chacoteros también? ¿Les gusta jorobar un poquito? De todo un poco, ¿no? Es un equipo humilde, es un equipo joven el cual quiere tocar la gloria, pues, ¿no? Y esperemos que dar un buen comienzo este sábado, pues, ¿no? ¿Qué es Molinos el Pirata, futbolísticamente hablando, Geoffrey? Sí, es un equipo táctico, ofensivamente muy letal. Tenemos buenos delanteros, el tema táctico es muy bueno, defensivamente también. Y esperemos, pues, ¿no? Que las cosas sigan así como se viene dando, de la mejor manera. Tenemos un buen comando técnico. El tema humano, el profesor es de lo mejor, ¿no? Es de lo mejor que tenemos. Y bueno, y sabe como futbolista que él ha jugado profesional, sabe lo que necesita un jugador, pues, ¿no? A estas instancias, los consejos que nos da él es bueno, pues, ¿no? De tema de las canchas, como lo dije, en el tema de geografía, las canchas el tema de Copa Perú es muy difícil, pues, ¿no? El tema del clima, la altura y todo eso, pues, ¿no? Y ahora nos tocó viajar un poco, no mucha altura, sufrimos bastante por el tema que nos expulsaron a tres jugadores, pero lo supimos revertir en el partido de regreso, pues, ¿no? Y más aún cuando nos meten el gol del empate, tuvimos que meter cuatro goles más, y gracias a Dios se nos dio para bien, pues, ¿no? Bueno, escuchamos entonces al técnico de Molinos, el Pirata, club el que va a enfrentar Javier Trauco, que en unos minutos va a sostener un enlace telefónico acá con el programa Pase Gol para el deleite de todos ustedes, ¿no? Nos va a dar sus impresiones, no va a decir cómo se siente en el club y, bueno, qué es lo que espera el día de mañana, ¿no? Él está en Lima ya en la concentración y, por supuesto, en unos minutos más ya nos va a dar lo que es el enlace, ¿no? Bueno, seguimos tras la pausa. Vamos a venir entonces con más de la segunda división, más de la Copa Perú, por supuesto, el fútbol internacional y el enlace telefónico con Javier el Ratón Trauco. No se muevan. La tecnología Doble Play de Cablemundo ahora viene con canales de alta definición. Alta definición. Tenemos el servicio de internet más rápido, los mejores canales de deporte, Fox Sports, y los canales Turner que más te gustan, como TNT, True TV, Cartoon Network, CNN y los mejores canales locales. ¿Qué esperas? Llámanos al 042-5309-28 y solicita tu servicio Doble Play. La nueva era de las telecomunicaciones con canales de alta definición lo vives por Cablemundo. El mundo en tus manos. En esta Navidad, regala amor, regala esperanza, regala ternura y bondad. Y sobre todas las cosas, regala una sonrisa. Imagen TV,
te desea feliz Navidad. Confecciones Huacachi. El centro del diseño y confección de prendas publicitarias e institucionales. Bordados y estampados de excelente calidad para instituciones públicas y privadas. Acabado perfecto y a su medida. Confecciones Huacachi. Te esperamos en el Jirón Cabo Alberto Lemu 552 Tarapoto. WhatsApp 976-378028 o al 967-669017. Confecciones Huacachi. Madera precio justo y de gran durabilidad la encuentras en Maderera Milagros. Maderera Milagros, compra y venta de madera de las especies, caoba, cedro, ishpingo y otras variedades. Además, brindamos servicio de aserreo, machimbrado, traslapados y otros. Maderera Milagros, te espera en el sector Chontamullo sin número, lote 9. Maderera Milagros, Maderera Milagros. Denuncie llamando al 942-4626-42 o al 5283-70. Ejerce tu ciudadanía. Fogapi, el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria. ¿Necesitas una carta fianza? Fogapi te la da. ¿Necesitas capital de trabajo? ¿Un crédito de proveedores? ¿Un adelanto de contratos? Solicite una carta fianza de Fogapi. Carta fianza para la MIPE, tu garantía para crecer. Fogapi, el Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria. Está ubicada en Jirón Manco Cápac, 196 Tarapoto. Primer piso, Cámara de Comercio, Producción y Turismo San Martín. Imagen TV te desea feliz Navidad. Bien, estamos de vuelta en tu programa Pase Gol. Así es, como les habíamos prometido, tenemos el enlace con Javier Trauco directamente desde Lima, ¿no? Nos va a decir sus impresiones y qué es lo que espera para esta final, ¿no? Y cómo se sintió, si es que el equipo le recibió de la mejor manera, el equipo de Santo Fútbol Club, que tiene ahí un viejo conocido, Martín Dalorzo, con papá también Martín Dalorzo. El día de mañana, entonces, juegan el partido de la primera final, que juegan ante Molinos El Pirata de Chiclayo. Lo tenemos ya en la línea al ratón Javier, ¿aló? Sí, profe, ¿qué tal? Lo tenemos en la línea número uno. ¿Aló? Unos segundos ya entonces vamos a tener conexión con Javier Trauco, ¿no? Que todos sus hinchas, sus paisanos, tarapotinos, esperamos escucharlo, esperamos saber cuáles son sus expectativas, sus impresiones, y bueno, desde ahora todo Tarapoto nos hacemos hinchas de Santos, ¿no? Somos hinchas de Santos ya. Aló, Javier. Aló, profe, ¿qué tal?
Javier, ¿cómo estás? Te saluda Max, y bueno, en nombre de toda la gente de acá, de tu ciudad de Tarapoto, te queremos desear los mejores de los éxitos el día de mañana frente a tu primera final Molino de Pirata, y esperemos que también tengas algunos minutos, ¿no? Sí, sí, bueno, gracias por la entrevista, muy contento de poder dirigirme a toda mi gente de Tarapoto. Nada, dispuesto a contestar las preguntas necesarias, ¿no? Así es. Javier, ¿cómo te recibió la gente, cómo te recibió los jugadores allá en del Nazca Santo Fútbol Club? ¿Te acoplaste rápidamente? ¿Y qué es lo que espera el club, qué es lo que espera el entrenador, tu rendimiento dentro del campo de juego? No, sí, bueno, gracias a Dios la gente es muy unida, me dieron una buena bienvenida, ellos esperan mucho de mí, yo no pienso defraudarlos, como te digo, me siento muy bien también aquí, y nada, solamente lo único que quiero es demostrar el por qué me llamaron y por qué el profe confió en mí, ¿no? Así es, Javier, una oportunidad más para ti, recordar que estuviste ya en una finalísima el año pasado, esperamos nosotros y tenemos estamos muy convencidos de que vas a poder mostrar todo tu fútbol y por supuesto lograr uno de tus objetivos que te planteaste, ¿no? Llegar a la primera división del fútbol peruano, ¿no? Sí, profe, claro, es la idea de todo futbolista, ¿no? Llegar a un fútbol profesional. Yo creo que todavía yo sigo soñando en eso y espero cumplirlo. Yo creo que con dedicación, con esfuerzo, con disciplina lo voy a lograr, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué tanto conoces del rival que se va a jugar el día de mañana, ¿no? Sabemos que es el equipo de Chiclayo, Molinos, y bueno, se escuchó en algunas declaraciones tuyas que el Santos parte tal vez como el patito feo, ¿no? El que no es el favorito, pero ¿qué tanto juega eso de quién es el favorito en estas finales, o tú crees que todos están en el mismo nivel los cuatro equipos? Bueno, yo creo que todos están en el mismo nivel por el que están acá, sino que nosotros en el tema de economía quizás somos uno de los que no tiene mucho, ¿no? Pero eso no cuenta, como dije ahí, acá no lo que jugamos somos nosotros, no juegan los dirigentes, no juega la plata. El que tiene más ambición de salir adelante, ese equipo es lo que va a ganar. Pero como te digo, nosotros, yo conozco muy poco de ese equipo, pero sé que tiene refuerzos que nos hemos encontrado con el Unión, en el caso de Esparza, de Jarrita. Y bueno, no son cosas de otro mundo, ¿no? Así es. Bueno, y al final en el terreno de juego son 11 contra 11. Javier, entonces, ¿qué se sabe sobre el 11 que van a mandar el día de mañana el equipo de Santos? ¿Sabes si vas a arrancar de titular o vas a esperar tu oportunidad en el banco? Por lo que venimos trabajando durante la semana, voy a comenzar el encuentro, ¿no? Y espero dar lo mejor de mí, ¿no? Wow, es una gran noticia que nos das, por supuesto, Javier, nos pone muy contentos a todos los que estamos aquí, por supuesto, en el programa, y a todos los televidentes, oyentes del programa, que Javier Trauco, el ratón, va a arrancar. Entonces el día de mañana te vamos a estar viendo, Javier, y desearte lo mejor de los éxitos, ¿no? Y una pregunta más, ¿a quién acudes para la inspiración antes de cada partido, ¿no? Y dar lo mejor de ti. En esta vida y mi motivación en un momento hoy en día son mis hijas, que estoy todo para ellos, ¿no? Muy bien, Javier. Una cortita también, tu primo Miguel Trauco te mandó un saludo a ti y a toda la gente de Santos. ¿Cómo lo recibió el plantel? Si todas estas cositas también suman, ¿no? ¿Cómo dices? ¿No te escuché? Tu primo Miguel Trauco te mandó saludos y mandó saludos a todo el equipo. ¿Cómo lo tomó el plantel? ¿Cómo lo tomó el entrenador? Y si estas cosas suman también para una final. Claro, el plantel lo tomó de la mejor manera. Es como mi primo hoy en día, es como un ídolo, es un futbolista a imitar, porque él sale de abajo por su propio esfuerzo. Nada, simplemente agradecer a mi primo por todo, ¿no? De pedir saludos para mi gente. Lo hizo, ¿no? Así es, muy bien. Entonces, Miguel Trauco, ahora vemos en pantalla una foto tuya. Te habían prestado
te habían dado el uniforme oficial y parece que te llegaba hasta la rodilla. ¿De quién te habían dado el uniforme? No, ¿del tanque? No era el uniforme oficial, sino que era el único que había. Me tuve que poner nada más, ¿no? Bueno, muy bonita imagen, entonces. Javier, te agradecemos por tu tiempo, por supuesto, acá con nosotros, la prensa que queremos saber y todo el público en general, cuál es tu situación entonces en Lima ya. Javier está esperando la final el día de mañana, que suene el pitazo inicial, entonces nos confirma que va a arrancar desde el vamos el partido del día de mañana, ¿no? Sí, profe, sí, confirmado. Nada, quiero mandar un saludo a mi viejito que está ahí en Tarapoto, a mis dos hijitas, Lidia, Luciana, a mi tía Marina, a mi tía Pereira, a toda mi familia, a todos mis amigos, Peluñón, mis hermanos, ¿no? Mandar un saludo muy especial para ellos también, que sin ellos esto no se hubiera dado, ¿no? Por el caso de ellos también me pude mostrar y gracias a Dios estoy acá, ¿no? Así es, muy bien, entonces un saludo, la verdad, muy fraternal, entonces que da Javier a todos sus amigos y a su familia, y agradece a Dios porque sin ellos no hubiera sido posible, ¿no, Javier? Entonces te mandamos un saludo y un abrazo y el mejor de los éxitos para el partido del día de mañana y por supuesto de toda esta finalísima. Muéstrate y haz lo que mejor sabes hacer, jugar al fútbol, ya retírate de la cocina, ¿ah? Sí. Muchas gracias más bien por la entrevista y un saludo desde acá. Te prometo dar lo mejor de mí para dejar en alto la región, ¿no? Así es. Muchas gracias entonces, Javier. Contigo gracias. Será hasta la próxima, ¿no? Entonces, ahí escuchamos las palabras de Javier Trauco, ¿no? Jugador flamante refuerzo del Santos Fútbol Club de Nazca. Vamos a estar hinchando, por supuesto, todos los tarapotinos por él, ¿no? Esperemos que triunfe y que le vaya de la mejor manera, por supuesto que siga avanzando, que el partido del día de mañana salga un resultado muy bueno, ¿no? Que sea por un triunfo, que son 3 puntos y tal vez un empate que lo mantiene vivo, ¿no? Recordar que son 3 partidos directos, ahí se va a jugar en el estadio Miguel Grau de Callao allá en Lima, entonces se va a enfrentar el día de mañana al Molinos el Pirata, luego se va a enfrentar a Alianza Universidad, que es uno de los favoritos por la inversión en el plantel de la Copa Perú, y bueno, y cerraría con el UDA de Huancavelica. Ahí estuvo entonces Javier Trauco. Nosotros tenemos que ir a la última pausa del programa y volvemos con la parte final. No se mueva. Mi forma entonces, que seguimos. Vamos a escuchar el saludo que le dio Miguel Trauco a su primo Javier y a todo el Club Santos, ¿no? Un mensaje muy fraternal y, por supuesto, ¿quién no quisiera tener un saludo, como lo dijo Javier, del ídolo peruano y el ídolo tarapotino? Lo escuchamos. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Miguel Trauco. Quiero mandar un saludo muy especial para todos los chicos del Club Santos de Nazca. Les sale muchos éxitos en estos próximos partidos que se vienen. Abrazo grande, chicos, y que todo les vaya bien. Hola, amigos, ¿qué tal? Soy Miguel Trauco. Quiero mandarle un saludo muy especial para todos los chicos del Club Santos de Nazca. Les sale muchos éxitos en estos próximos partidos que se vienen. Abrazo grande, chicos, y que todo les vaya bien. Muy bien, hoy es viernes y la gente aquí en el canal lo sabe, ¿no? Así es, bueno, escuchamos las palabras de Miguel Trauco, el ídolo, y que manda un saludo al Santo. Esperemos que con este saludo los chicos salgan inspirados. Javier, desde el arranque a mostrar todo y, por supuesto, mandarte con un golazo que todos acá, tu gente tarapotina, te va a estar apoyando. No solo la gente tarapotina, te supiste ganar el corazón también de todo San Martín y esperemos que muy pronto de todo el Perú. Ahora les quiero hablar de algo muy interesante. ¿Quién no tuvo un amigo de barrio que jugaba como los dioses, ¿no? A mí en lo personal, bueno, si digo que fui yo, no me van a creer. Entonces, en lo personal, yo tuve 2 amigos que me deslumbraron con la pelota en los pies. Uno de ellos es Andy Viviti, de que él, bueno, él vive en la parte baja del Huayco, más
Huayco y Banda, ahí en la frontera, ¿no? Y otro jugador sería Hans, ¿no? Un chico de allá de Vista Alegre que movía muy bien el balón, eran considerados los dieces de sus equipos, bueno, que por circunstancias nunca llegaron a ser futbolistas. Una lástima. Pero esto tiene que acabar. Un banco conocido de acá, del país, ha lanzado una campaña junto a Miguel Trauco que se llama Buscando los Talentos, ¿no? Es la Copa Regional. Y bueno, vamos a conocer un poco más de ello con un video que les trajimos preparados a continuación. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí en Tarapoto, ¿siempre fuiste el más bravo jugando o había alguien que la movía más? No, sí había un pata, Eric Arevalo. Jugaba muy bien, muy técnico, le pegaba muy bien la pelota. Le decíamos el 10. Era uno de los referentes de acá de la región. De chiquito ya era un crack, hacía goles olímpicos. Hola, ¿qué tal? En esa época metía goles de pelota para más que todo, ¿no? Hasta de media cancha metía un gol. Y en ese entonces yo era titular, pues, me pegaba mejor al balón, tenía ya la experiencia, es por eso que para que Miguel pueda jugar, yo tenía que salir. No sentíamos que había el apoyo necesario para continuar. Yo opté por el hecho de buscar una opción laboral más estable. Me hubiera gustado jugar al fútbol, o sea, pero no llegué, se puede decir. Aquí hay gente muy talentosa, ¿no? Pero no todos tenemos la misma chance de poder continuar. Es una pena no haber compartido con este gran jugador, ¿no? Imagínate esa dupla en la selección, lo que hubiera sido. No volvamos a perder la oportunidad de tener a un gran jugador en la selección. La Federación Peruana de Fútbol, con el apoyo del BBVA Continental, presenta el torneo Reto Regional, un programa que busca a jóvenes en todos los rincones del país para darles formación deportiva y llena de valores. Así algún día puedan ser seleccionados. Estamos cambiando nuestra historia. BBVA Continental, creando oportunidades. Muy bien, ahí vimos entonces un gran video y una gran iniciativa que es el Reto Regional, ¿no? ¿Cuántos tuvimos esos amigos que eran unos cracks, que eran llamados los dieces de sus equipos? Bueno, y nunca llegaron a hacer su meta, porque como dice Eric Arevalo, el gran amigo de Miguel, no todos tienen las mismas oportunidades o posibilidades, ¿no? Lo dijo Miguel Trauco. ¿Quién ha sido más bravo que tú en la ciudad de Tarapoto? Y dijo Eric Arevalo, ahí lo vimos entonces muy bien con el Reto Regional. Ahora vamos a ver algunas imágenes sobre lo que está aconteciendo hoy por hoy en el mundo del fútbol. Fuerza Alianza Universidad entonces de Huánuco ya llegó a Lima y ellos están preparados para jugar la finalísima. ¿Quién más está preparado? Club Social Deportivo, el UDA de Huancavelica. Molinos, el Pirata, que tiene una denuncia por Jack Sparrow en el escudo, también están listos para el debut, nos dicen ellos que están entrenando en el estadio El Amauta ya en Lima. ¿Quién también está listo para la finalísima? Santo Fútbol Club. A ver, ¿quién reconoce rápidamente al Ratón Trauco? ¿Dónde está? Ahí está. Esta bayuquita está ahí al lado derecho. Muy feliz y contento. Dice que se acopló rápidamente al equipo. Y mañana arranca de titular. Seguimos. Copa Perú, entonces. 30 soles, 20 soles, Occidente, Oriental. Compre ya su entrada en el estadio Miguel Grau del Callao, 24 y 28 de noviembre. Entonces, las dos fechas, para mí me parece un mamarracho que jueguen los cuatro equipos en un mismo estadio. O sea, va a haber cuatro barras ahí, puede haber enfrentamientos. Mucho cuidado ahí la policía. Así es. Bueno, y la U perdió
perdió puntos por deudas de septiembre. No es de nunca acabar este tema con Universitario de Deportes. La verdad que ya estamos cansados, ¿no? El Unión Comercio también tuvo un bajón ahí, una sanción. Bueno, y esto no es un partido de fútbol, es un entrenamiento cualquiera de Boca Juniors, que ya va a jugar el día de mañana la final de vuelta frente a River Plate. ¿Quién saldrá campeón? Ahí vemos una foto de dos históricos, ¿no? Ahí vemos a Riquelme, que nos dice que luego de esta final que se va a jugar el día de mañana, nada va a volver a ser igual. Seguimos, partidos para... ¡Ay, qué partidazos tenemos, señores! ¡Ay, ay, ay! Chelsea, Tottenham, Atlético de Madrid, Barça y River versus Boca Juniors para el día de mañana. El sábado, perdón, el domingo, Lazio Milan. Bueno, es un medio flojito, hay que ser sinceros. Y bueno, y el martes vuelve la Champions League con el Lyon versus el City, la Roma versus el Real Madrid, la Juventus versus el Valencia. Seguimos con el miércoles, París-Liverpool, PSV Barcelona y Tottenham-Inter. Ojo que en el París-Liverpool uno de ellos puede salir eliminado. Kanté renovó 5 años más con el Chelsea. Recordar que a este jugador muchos lo despreciaban, no lo querían este jugador, y ahora es un jugador de élite. ¿Qué pasó con Mbappé? Nada, que quiso simular lo que le pasó a Liberato y el muy posero se lesionó el hombro, ¿no? Ahí estamos con Mbappé. Diego Armando Maradona, che, el crack argentino metió a las semifinales al equipo de Dorados de Sinaloa y ahora ganó su partido por 2-0 a Juárez, a espera del partido de vuelta, y se puede meter en la final del ascenso mexicano. Ojo con todo lo que está pasando con Maradona en México, ¿ah? Todo en la llegada de Diego. Muy bien, ahora vamos a ir rápidamente a las fijas. El día de mañana juega Eibar versus Real Madrid a las 10 de la mañana. Bueno, este partido es un tanto una cosa sorprendente, ¿no? Porque con el Real Madrid ya no se puede esperar nada. Lo que sí vamos a ir es goles, más de 2.5. Valencia versus el equipo de Lucho Advíncula. Este partido yo creo que lo puede ganar el Valencia. Lo vamos a ir un local empate, ¿no? El Rayo Vallecano tiene buenos jugadores, pero no sabe mantener el resultado. Local empate también para el Atlético de Madrid, que el Cholo Simeone no puede perder este partido, si no le costaría el puesto. PSG versus Toulouse-Lautrec. Toulouse de Ledit Le France. El PSG sin Mbappé me espera sacar un gran resultado frente al Toulouse, pero vamos a irle a este partido más de 2.5. Manchester United versus Crystal Palace. Saltéenme ese partido porque ustedes saben que con José Mourinho no se sabe. Watford versus Liverpool. Visita Liverpool. Muy buena cuota. West Ham versus Manchester City. Visita al Manchester City o visita empate más seguro. Y bueno, y Tottenham, Chelsea, este partido va a haber goles. Ya se enfrentaron muchas veces. Ambos anotan, Tottenham, Chelsea. Seguimos, Juventus versus Spal. La Juventus, bueno, ¿cuándo le va a tocar un rival ya de peso? La Juventus de Cristiano ya le falta, ¿no? Local a la Juventus o local. Inter, local frente a Frosinone. Copa Perú, Molinos el Pirata versus Santos. Ay, 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 le vamos a ir goles, más de 1.5 al equipo de Ratón Trauco y Martín Dalorzo. Alianza Universidad de Huánuco versus Deportivo UDA, versus Deportivo UDA, ¿no? Bueno, entonces este partido va a ser un tanto más cerrado. Yo le voy a ir menos de 3.5. Y por último, la final de la Copa Libertadores, que le vamos a ir, ojo ahí, que acá nos forramos de billete. Empate final esta partido de vuelta, porque con el empate habría penales. Y una final épica se tiene que resolver por penales. Te lo canto desde ahora. Empate River Plate versus Boca Juniors y definen el campeón en penales. Ojo ahí, anótelo entonces. Esa es la jugada para el River Plate Boca Juniors, que no nos perdemos ese partido por nada del mundo. Si ya hiciste cita con tu novia, cancélalo, que no nos perdemos a las 3 de la tarde. Me parece que juegan en el día de mañana en el Estadio Monumental de River Plate. Muy bien, llegamos a la parte final del programa, pero antes le queríamos mostrar un video de Pope en el Estadio Nacional cuando hace unos cánticos, y con esa, de esa manera nosotros nos despedimos. Será el lunes, Dios mediante. Chau.